La madre de Navalny reclama a Putin el cuerpo de su hijo. La menguada oposición rusa ha denunciado que el Kremlin ni ha proporcionado información sobre su muerte ni sobre dónde están sus restos. La madre de Alexei Navalny apeló directamente al presidente Vladimir Putin para que le devuelva el cadáver de Alexei. <coughs> Мне не выдают его тело, и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить. A pesar del riesgo de detención, la gente ha seguido depositando flores en los monumentos conmemorativos en Rusia al crítico más acérrimo de Putin. En una señal más de represión contra sus seguidores, la cuenta de su viuda en la red X está cerrada desde este martes. La plataforma de Elon Musk no ha explicado por qué suspendió la cuenta de Yulia Navalnaya. Y el Kremlin aumenta la presión sobre la familia. Anuncia que Oleg, el hermano de Navalny, también activista prodemocrático, ha sido incluido en una lista de personas buscadas. Tuvo que exiliarse en 2021.